Arratsaldeon, nire lehen hitzak COVID-19-arengatik hildako pertsona guztiak eta haien senitartekoak oroitzeko dira. Pizkanaka egoera zailena gainditzen ari gara, baina hildako pertsona bakoitza dugu eta izango dugu gogoan. Dakizuen bezala, maiatzaren 14ean alderdi politikoekin bilera izan nuen. Bilera hartan urriaren 25eko epea baino lehen hauteskundeak deitzeko legezko bete beharra aztertu genuen. Bileran besteak beste hiru dokumentu nagusi aurkeztu nituen. Osasun larrialdiari buruzko txostena, txosten juridikoa eta hauteskundeak antolatu ahal izateko hartu beharreko neurrien txostena. Gaur ezohiko gobernu kontseilua deitu dut. Nire erantzunkizuna betez, txosten teknikoak aztertuta, alderdi politikoak entzun eta gobernu kontseiluan gogoeta egin ondoren, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak deitzea erabaki dut uztailaren 12erako. Hiru arrazoi aurkeztuko ditut. Osasun arrazoiak. Osasun publikoaren azken txostenak bi errealitate baieztatzen ditu. Azken asteetan kasu positiboen etengabeko gainbehera eta heriotzen jaitsiera nabarmena. Duela bi hilabete osasun larrialdiaren egoera onartu genuen. Bi helburu nagusi azpimarratu genituen. Pandemiaren azkundea mugatzea eta osasun sistemaren kolapsoa ekiditea. Orain, bi helburu horiek beteta, osasun larrialdiaren egoera gainditzea lortu dugu. Bigarrena, arrazoi juridiko eta legezkoak. Funtsezko eskubide bat betetzea albidetzea. Euskal alderdi politikoekin izandako bileran bat kentozen hauteskundeak egitea garrantzitsua dela. Abia puntu hori oinarri hartuta, legez, bi aukera baino ez ditugu. Hauteskundeak uztailean egitea edo udazkenera arte atzeratzea. Nire erabakia uztailerako deitzea izan da. Horrela, beti izango dugu bigarren aukera bat. Hirugarrena, parte hartzearen bermearen arrazoia. Segurtasun sailak, segurtasun eta babes plana prestatu du. Plan horrek neurriak ezartzen ditu, herritar guztiek botoa emateko behar diren bermeak ezartzeko. Berme guzti hauek zaindurik, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak uztailaren 12erako deitzea erabaki dut. Erabakirik arduratsuena da, bigarren aukera zabal ikusten duelako. Horrela, gaixotasunak atzera egiten badu, udazkeneko aukera ere izango dugu. Momentu egokia da, herritarrak botua ematera deitzeko berme guztiekin. Bizi dugun egoeraren garrantziak, atzerapenik gabeko erabakia eskatzen digu. Quiero, ante todo, recordar a todas las personas fallecidas en estos dos últimos meses. Lo hago transmitiendo a sus familias y personas allegadas nuestras condolencias y nuestro más profundo sentimiento de pesar. Hoy he convocado un Consejo de Gobierno extraordinario. En el ejercicio de mi responsabilidad, analizados los documentos técnicos y sanitarios, oídos los partidos políticos, y tras deliberar en el Consejo de Gobierno, he decidido convocar las elecciones al Parlamento Vasco el día 12 de julio. Presento las razones de esta decisión. La primera razón es sanitaria. El informe de salud pública constata que la situación actual es significativamente mejor que la que dio lugar a la declaración de emergencia sanitaria hace dos meses. El 13 de marzo, la situación epidemiológica aconsejó adoptar medidas extraordinarias y urgentes que dieran respuesta a la emergencia sanitaria en que nos encontrábamos. El último informe de salud pública confirma el descenso mantenido de casos positivos en las últimas semanas y el descenso continuo de las personas fallecidas. Hemos superado la emergencia sanitaria, cuyo objetivo era contener la expansión de la pandemia y evitar el colapso del sistema de salud.
Nos encontramos en una nueva etapa de vigilancia y control. La tendencia se ha revertido y no hay peligro de colapso en el sistema de atención sanitaria. Ante esta nueva situación y ante las incertidumbres asociadas al otoño, el informe de salud pública considera que julio es un periodo adecuado para la convocatoria electoral. La segunda razón es de naturaleza jurídica y legal, cumpliendo un derecho democrático fundamental, como es el de sufragio. Euskadi tiene que celebrar elecciones. La legislatura ha concluido y el Parlamento Vasco está disuelto. Euskadi no tiene actividad legislativa ordinaria y las elecciones se tienen que celebrar antes del 25 de octubre. La convocatoria es necesaria. De hecho, en la reunión con los partidos políticos vascos, estábamos de acuerdo en que la celebración de elecciones es importante. Atendiendo esta premisa y teniendo en cuenta la menor incidencia de la pandemia en verano y el mayor riesgo en otoño, he decidido que la fecha con mayores garantías es el 12 de julio. Se dan todas las condiciones para celebrar las elecciones. Es cierto que estamos ante la incertidumbre de la COVID-19, pero traslado a la sociedad que las elecciones se van a realizar con plenas garantías de seguridad para la salud de las personas. Esta será la prioridad en todo momento. La tercera razón es la garantía de participación. El acuerdo de 6 de mayo en el Congreso de los Diputados establece que la vigencia del estado de alarma no es obstáculo para la celebración de elecciones. De hecho, el Gobierno español coadyuvará a la mejor realización de las elecciones. Además, el Departamento de Seguridad ha elaborado un plan de seguridad y protección que establece las medidas y mecanismos preventivos para que toda la ciudadanía cuente con todas las garantías en el acceso al voto. En este marco, he decidido convocar las elecciones al Parlamento Vasco para el 12 de julio. Las elecciones permitirán contar con un Parlamento constituido y un nuevo Gobierno que respondan a la prioridad sanitaria y pongan en marcha la recuperación económica y del empleo. Un nuevo Parlamento y un Gobierno que puedan aprobar unos presupuestos acordes a las prioridades del momento y que acometa todas las reformas necesarias. Al reto sanitario le acompaña el reto socioeconómico. Cuanto antes contemos con todas las herramientas parlamentarias e institucionales para responder, mejor. Es necesario un Parlamento plenamente operativo y en marcha para un país que necesita de todas sus herramientas, capacidades y recursos operativos y en marcha. La convocatoria de elecciones incorpora un compromiso público de evaluación de la pandemia y la situación sanitaria. El mes de julio ofrece garantías. Ahora bien, si se volvieran a reproducir las circunstancias que condujeron a dejar sin efecto la convocatoria para el 5 de abril, mi compromiso será volver a dejar sin efecto esta nueva convocatoria. En este caso, tendríamos una alternativa antes del 25 de octubre. Es importante recordar que convocar las elecciones responde, primero, a un derecho fundamental de la ciudadanía que hay que respetar. Y segundo, es una obligación legal que debo cumplir. Amaitzera noa. Osasunaren erronkari, erronka sozioekonomikoa gehitu behar zaio. Bi erronka hauen tamainak legebiltzarra osatuta eta bete-betean lanean izatea eskatzen du. Premia berrietara egokitutako aurrekontu bat onartu dezakeen legebiltzarra ezinbestekoa da. Beharrezkoak diren legeak eta erreformak onartuko dituen legebiltzarra. Sektore ekonomikoak, merkataritza, ostalaritza, autonomoak, enpresa txiki eta ertainak edo lehen sektorea berpizteko legeak arautuko dituen legebiltzar berria. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak uztailaren 12-rako deitzea erabaki dut. Hau, momentu honetan, erabakirik arduratsuena da. Uztailaren 12-ko hauteskunde deialdiak
ebaluazio konpromisoa dakar. Ez gaude larrialdian, baina osasun zaintza mantenduko dugu. Posible da, pandemiaren bilakaera eta Euskadiko osasun egoera berrikustea. Posible izango litzateke osasun publikoaren egoerak okerrera egingo balu, hauteskundeak udazkenerako deitzea. Beraz, uztailaren 12a lehen aukera da, eta beste aukera bat ere badugu. Dena den, garrantzitsua da gogoratzea, hauteskundeak deitzeak lehenik eta behin, errespetatu beharreko herritarren oinarrizko eskubide bati erantzuten diola, eta bigarrenik, legezko ezinbesteko bete behar bat dela. Eskerrik asko eta ondoren, zuen galderei erantzuteko zein geratzen atzaizue. Sí, Lehendakari, me gustaría saber si hay algún tipo de medida especial que se vaya a adoptar en relación con la campaña electoral, su duración, y también si va a haber novedades respecto a cómo va a ser el voto por correo o los colegios electorales. Bueno, el Departamento de Seguridad está trabajando junto con también el Departamento de Salud, pero principalmente el Departamento de Seguridad, de quien depende todo lo que afecte a procesos electorales, sea lo que es la campaña electoral como también la propia jornada electoral, y lo está haciendo también en comunicación con el Gobierno español. Yo mismo he mantenido comunicación también con el Gobierno español para determinadas circunstancias que se pudieran dar, por ejemplo, en el voto por correo, el voto cera, en el voto ERTA. En este sentido, el Departamento de Seguridad está también en comunicación con el Instituto Nacional de Estadística, como también con el Ministerio de Interior. Se están analizando todas las posibilidades que ofrecieran mayores garantías, incluso que las que normalmente son para el acceso al voto por parte de toda la ciudadanía. Sí. O campaña nola egin alderdi politiko idagokie. Ez da niri dagokidan kontu bat, nik uste dut horretaz lege bat dagoela, lege bat bete beharrekoa dagoela, eta lege horren barruan izan daitezkeen adostasunak edo aldaketak hoiek alderdi politikoei dagozkie, ez Jaurlaritzari eta are gutxiago lehendakariari. Nola nahi ere, hauteskunde kanpaina bera eta baita hauteskunde eguna bera ere ondo garatuak izan daitezenaren berma guztiekin eskaini egin alizateko, segurtasun sailari dagokio, barne prozesu, hauteskunde prozesuei dagokion zuzendaritzari, eta dagoeneko Espainiako gobernuarekin hitz egiten ari da, hori ahalik eta erreztasunik eta gehienekin ospatu egin alizateko. Bai kanpaina bera, eta baita hauteskunde eguna bera ere. Sí, en el mes de julio va a haber gente... Perdón, no, aunque sea una cuestión que corresponda a los partidos, dadas las circunstancias, considera que sería aconsejable una campaña más reducida y también quería preguntarle si no teme, Lehendakari, un incremento importante de la abstención. Bueno, corresponde efectivamente, como decía en la respuesta en euskera, a los partidos políticos el decidir cómo quieren que sea la campaña electoral, al Gobierno y particularmente al Departamento de Seguridad nos corresponde el pensar y el poder disponer, ofrecer a la ciudadanía las mayores garantías para el acceso al voto. Y es lo que estamos intentando, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos ejecutando. Por lo demás, el que la campaña sea de una manera u otra manera corresponde a los partidos políticos. Yo creo que hay un precedente que tenemos también en las últimas elecciones generales celebradas en las que la campaña electoral duró una semana. Bueno, es un acuerdo de los partidos políticos y en ese sentido pues serán ellos los que analicen cuáles son las circunstancias que se dan en esta campaña. Y con respecto a la preocupación por lo que pudiera ser la abstención, ¿no? En principio, insisto, todas las ciudadanas y ciudadanos tendrán las mayores garantías para acceder al voto. Y esto me lleva a poder incluso contraponer esta reflexión sobre una posible mayor abstención. Quizás habría una mayor participación, quizás cabría una mayor participación dándose todas las garantías que se puedan ofrecer para el acceso al voto. En todo caso, creo que la ciudadanía es consciente de la importancia de estas elecciones y, en ese sentido, la ciudadanía sabrá valorar si quiere ejercitar el derecho al voto para afrontar o para que Euskadi afronte esta situación
con un nuevo Parlamento con capacidad legislativa y un nuevo gobierno resultante de lo que sean las elecciones y de lo que el Parlamento decida. ¿Abstentzioak eskatzen zaitu? Gure ardura da eta gure erantzunkizuna da hauteskundeak eguna denean ahalik eta bermarik eta guztienekin eskaini egin alizatea eta ospatu egin alizatea eta horretan ari gara lanean. Beraz, hiritar guztiek jakin behar dute, hiritar horrok jakin behar du, berma guztiak izango dituela boska ematera joateko edo boska emateko. Zentzu horretan, abstentzioa kezka ez izan daitekelako kontrakoa, izan daitekelako alderantzizkoa. Bermarik eta gehien eskaini ezkero, jenteak ere parterik eta gehien edo parterik eta asko egin alizatea. Nik uste dut Euskal Gizartea jakitun dela Euskadiko hauteskunde autonomikoen garrantziaz, egoera honetan bereziki, eta uste dut garrantzitsua dela beraz jakin dezan Euskal hauteslegoak, ze garrantzitsua den hauteskunde horietatik aterako den legebiltzar bat, legebiltzar oso osoan bere lanari ekin diezaiokena, eta bestetik ere hortik atera daiteken gobernu bat. Gero, hiritar bakoitzaren erabakia izango da parterik hartzea, ala ez? Sí, el mes de julio es un mes en el que muchos vascos se cogen vacaciones. Es verdad que la situación actual es distinta, pero también es previsible que muchos vascos, si se flexibilizan las medidas, van a irse de vacaciones. ¿Se va a contemplar algún tipo de medida extraordinaria para la elección de los presidentes, de las mesas y los vocales, pensando precisamente en este elemento? Es una cuestión que está dentro de lo que es el plan que está trabajando el Departamento de Seguridad, la Dirección de Procesos Electorales y en comunicación con el Gobierno español. Todavía estamos trabajando. Evidentemente, lo que nos ha preocupado hasta el momento ha sido el que, cumpliendo la ley actualmente vigente, nosotros podamos ofrecer todas las garantías que, de manera ordinaria, se suelen ofrecer en toda campaña electoral y en toda cita electoral. A partir de ahí, todas las medidas que se puedan implementar, el propio Departamento de Seguridad está hablando, como he dicho, no solamente con el departamento, desde el Departamento de Seguridad, también desde el propio departamento se está hablando con Eudel, con la Asociación de Municipios Vascos, para todo lo que pueda tener que ver con los colegios electorales, todo lo que tiene que ver también con la distribución de espacios, etcétera. Bueno, son estas cuestiones que también estamos trabajando y que a medida que vayan avanzando los días, pues iremos comunicando. ¿Cree que deberían estar exentas las personas que acrediten de alguna manera que...? No, por el hecho de las vacaciones, no. Por el hecho de las vacaciones, no. Tenemos la posibilidad del voto por correo. Se lo decía para los presidentes de mesas y vocales. Bien, cada uno sabrá entonces cuáles son las justificaciones que tiene que aportar también a la Junta Electoral en su caso, como en todas las elecciones. Como en todas las elecciones que por sorteo se han decidido quiénes son presidentes y secretarios vocales de mesas, y ha habido alguna incidencia que alguna de las personas haya podido afectar, pues habrán ofrecido a la Junta Electoral las consideraciones debidas y se habrá decidido si tienen que entrar en juego los suplentes o las personas suplentes. La decisión de convocar elecciones comporta el levantamiento de la emergencia sanitaria. No sé si puede explicar los motivos concretos del levantamiento de la emergencia sanitaria y también si cree que la sociedad entiende este mensaje de que se ha terminado la emergencia sanitaria cuando todavía, por ejemplo, no pueden celebrar un cumpleaños en familia en sus casas. Bien, estoy planteando que las elecciones serán para el 12 de julio. Quedan, por lo tanto, 54 días, de hoy hasta el 12 de julio. En este tiempo estamos en Euskadi en la fase 1 del plan Biziberri, o acordado también con el Gobierno español lo que es la fase 1 del plan de desescalada, del plan llamado de transición a la nueva normalidad. Insisto que estamos hablando de aquí a 54 días. Quedan dos meses, casi, prácticamente. Por lo tanto, situémonos dentro de dos meses. Situémonos dentro de dos meses teniendo en cuenta que para entonces también, si se cumplen todas las previsiones, el conjunto del Estado estaremos también ya habiendo superado la cuarta fase de la desescalada, la cuarta fase del plan de transición a la nueva normalidad. No nos situemos hoy como si hoy fuera el 12 de julio.
El 12 de julio es el 12 de julio. 54 días han de transcurrir desde mañana, que se publique el decreto en el Boletín Oficial del País Vasco, a cuando sea el 12 de julio. En 54 días pueden suceder muchas cosas, pero evidentemente hoy la situación es una situación que, según los datos que hoy mismo hemos podido conocer también de ayer, de cuál es la evolución epidemiológica, las condiciones sanitarias, bueno, nosotros estamos trabajando en lo que es los requisitos que incluso para pasar de fase se tienen que presentar al Gobierno español. Yo, antes de que el Gobierno español evaluara, ya dije que Euskadi cumplía los requisitos para acceder a la fase 1. Hoy digo que Euskadi cumple los requisitos para pasar a la fase 2. Ciertamente, estamos en una situación de emergencia sanitaria hasta que esta tarde yo reúna al Consejo Asesor del Plan de Protección Civil y aboque lo que es el mando que yo ostento para la gestión del Plan de Protección Civil a lo que ordinariamente es el mando que corresponde a la consejera de Seguridad. Y lo hacemos levantando la emergencia sanitaria, pasando a una fase que es de vigilancia sanitaria. Los datos hoy nos dicen que estamos radicalmente en una situación diferente a la que se daba antes del 16 de marzo. Antes del 16 de marzo, en que decidimos dejar sin efecto la fecha del 5 de abril, radicalmente diferente a la que es la situación que teníamos antes del 13 de marzo. Si uno analiza todos los gráficos y analiza todos los datos, todos los parámetros que nos llevan a ser rigurosos también en la interpretación de cuál es la evolución de cada uno de los días, tomando la referencia de los 14 días anteriores, hoy estamos en el mejor de los días, radicalmente diferente a lo que era la situación que se daba el día 13 de marzo. Por eso es por lo que planteamos el pase de emergencia sanitaria a vigilancia sanitaria con un plan de gestión de la vigilancia sanitaria. Está basado en lo que es el seguimiento de los casos y contactos, porque es lo que hemos comprometido también desde hace ya unos días desde el ámbito de la atención primaria. Esto es lo que es lo que fundamenta esa razón de ser, de pasar de la emergencia sanitaria a la vigilancia sanitaria con un plan y que además tiene un objetivo, siendo que se dan las circunstancias de que hoy en día ya hemos superado ese riesgo de colapso en la atención sanitaria, que es lo que he justificado también en lo que ha sido el decreto de convocatoria de elecciones. Sí, Lehendakari, buenas tardes. Sí. No quiero ser agorero, pero se han producido rebrotes del COVID-19 en otros lugares del mundo y, por tanto, como usted también resaltaba, esa incertidumbre va a continuar en los próximos meses. Yo quisiera preguntarle por qué ha desestimado los argumentos de partidos políticos que en la reunión del pasado 14 de mayo le insistieron en la posibilidad de que la convocatoria fuera en el mes de septiembre y que nos aclare si tiene una fecha alternativa. Ha apuntado que en todo caso las elecciones serían antes del 25 de septiembre. ¿Esto supone que usted ya tiene definido cuál sería esa otra fecha alternativa? De 6 formaciones políticas que tomaron parte también en la reunión del pasado 14 de mayo, como lo fue en la del 30 de abril, como también lo fue en la del 16 de marzo, las 6 formaciones políticas, 4 formaciones políticas, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular del País Vasco y Equo Verdeak, las 4 formaciones políticas, además de que todas las 6 formaciones políticas ratificaron, como he dicho, la importancia de que se celebren elecciones, no cuándo, pero sí la importancia de unas elecciones, las 4 formaciones políticas abogaban por la celebración cuanto antes en función de los informes que he ofrecido. Y he dicho que, además de otros informes, de modelizaciones matemáticas, de predictivas, de otros informes que también se presentaron fundamentalmente los 3 informes que dan lugar a lo que es una decisión mía en este caso, que es mi prerrogativa. La prerrogativa es del Lehendakari. Y yo he cumplido al 100% con los acuerdos adoptados con los partidos políticos. La prerrogativa es del Lehendakari. El acuerdo de dejar sin efecto la fecha del 5 de abril decía que, levantada la emergencia
de manera inmediata, oídos los partidos políticos, y cumplo rigurosamente con lo acordado. He oído a los partidos políticos. Cuatro formaciones políticas están de acuerdo en que las elecciones se celebren cuanto antes si se dan las condiciones sanitarias. Y dos formaciones políticas no plantean ni siquiera en septiembre las elecciones. No, plantean incluso que ni si se dan las condiciones en septiembre o en octubre, que este Gobierno está legitimado para continuar en su mandato aun sin celebrar las elecciones. Y eso es incumplir la ley. Y es lo que he fundamentado en las razones jurídicas. Primero, el derecho de sufragio de toda la ciudadanía. Y segundo, mi obligación legal de convocar las elecciones. Ante las incertidumbres, esperar sin más hasta el mes de septiembre o hasta el mes de octubre, siendo que nadie garantiza si va a haber un rebrote y cuándo lo va a haber, y que pudiéramos hallarnos en que en septiembre o en octubre asistiéramos a un rebrote y, por lo tanto, la no posibilidad de celebración de elecciones, teniendo dos opciones como las que tenemos, convocarlas para julio y, en su caso, para septiembre o octubre, yo aprovecho las dos opciones, las dos alternativas. Convocar para julio, mes en el que la mayoría de los expertos, por no decir todos, dicen que se pueden dar unas condiciones epidemiológicas más favorables que no las que puedan darse en el otoño, sea en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Y, por último, no tengo pensada la fecha alternativa al 12 de julio. Ojalá que se celebre en el 12 de julio, pero eso me hará estar vigilante durante todo este tiempo de convocatoria hasta que llegue el 12 de julio y pensar si las razones sanitarias ofrecidas por los criterios sanitarios aconsejan dejar nuevamente sin efecto la fecha del 12 de julio convocada. Sí, cuando se refiere a dejar sin efecto, dice que habría que volver a empezar el proceso. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, si en esta fase, nueva fase de control en la que entra la sociedad vasca a partir de mañana, ¿qué cambia respecto a hoy para la gente? Bien, en cuanto a lo que pudiera ser la convocatoria electoral, tendría que volver a reunir a los partidos políticos y, en su caso, plantear si se reinicia o se reanuda, si se reiniciara o se reanudara. Pero esa es una cuestión que tendremos que plantearla. Fíjese que el día 16 de marzo, cuando nos reunimos para dejar sin efecto la fecha del 5 de abril, planteamos el reinicio, contando los 54 días preceptivos desde la publicación en el boletín hasta cuando se celebra la cita electoral. Bueno, ojalá que no se dé esa circunstancia. ¿A partir de mañana qué cambia con respecto a hoy? No, a partir de mañana no cambia. Está cambiando. Está cambiando. Desde hace mucho tiempo ya, lo que es la tendencia. La tendencia en función del número de pruebas que se están realizando, el número de PCRs que se están realizando, el índice de R0 o de RT que se está ofreciendo desde hace muchos días ya, también cuestiones en las que se basa también todo lo que pueda ser nuestra propuesta para pasar a la fase 2 dentro del plan Bizi-Berri. Está trabajándose y está sucediendo todo lo que también mañana ojalá que siga sucediendo. A partir de mañana lo que va a seguir sucediendo es lo que ya se está haciendo también dentro de lo que es el plan de gestión de vigilancia sanitaria, no de emergencia sanitaria, sino de vigilancia sanitaria, en lo que es el seguimiento de casos y contactos desde el ámbito de la atención primaria. Ya la semana pasada se procedió a contratar a las enfermeras. Ya a partir de la semana pasada también hay una reestructuración de lo que puedan ser también modelos de trabajo con proyecto piloto, como por ejemplo en la zona de Galdácao y la zona que afecta a todo lo que es el ámbito de Galdácao, de la OSI de Galdácao, que es también referente para todo lo que puedan ser el resto de las 13 OSIs que conforman lo que es el sistema sanitario en Euskadi. Por lo tanto, no va a cambiar mañana nada porque ya hemos iniciado ese trabajo. Sí, respecto a los dos partidos de la oposición, los dos primeros partidos de la oposición, que son los que han dicho que no querían elecciones ahora en julio, ¿qué análisis político realiza? ¿Por qué cree que no querían ahora las elecciones? Y luego, mirando a Madrid, sí quería preguntarle por el contexto en el que tienen lugar estas elecciones
en un momento en el que el Gobierno vasco sí que ha denunciado en más de una ocasión la recentralización que se estaba viviendo, no sé si con la gobernanza que se ha conseguido a la hora de pasar a esta primera fase, ¿considera ese problema por solventado o si sigue habiendo un riesgo de recentralización? Bueno, el análisis político que yo pueda hacer con respecto a las razones de los partidos políticos que dicen que no es conveniente celebrar las elecciones en el mes de julio es que no conozco los datos por los que sustentan que haya otra fecha mejor que la del 12 de julio, cuando los datos de los informes sanitarios del propio Gobierno vasco dicen lo que dicen, cuando los datos de los expertos epidemiólogos, no solamente a nivel estatal, a nivel internacional, dicen que la mejor fecha podría ser para este tipo de situaciones el verano o el estío. No conozco razones políticas. Hombre, me llama la atención que se convoquen también elecciones en otra comunidad autónoma el mismo día que el que se van a celebrar las elecciones en el mes de julio, aquí en Euskadi. Y me llama la atención que incluso haya formaciones políticas al margen de las comunidades autónomas de Euskadi y de Galicia que hoy mismo están planteando también elecciones autonómicas en otra comunidad, diferente a la de Euskadi y Galicia. Alguna formación política que tiene alguna vinculación también con alguna de las formaciones políticas vascas que rechaza la celebración de las elecciones en julio. Pero no entro a hacer más juicios. Me llaman la atención algunos discursos y algunos hechos, sin datos. Por lo demás, en cuanto a lo que afecta al Gobierno español, a la cogobernanza, ahora yo ayer en el ámbito de la reunión por videoconferencia de presidente de Gobierno español con presidentes de comunidades autónomas y Lehendakari, reiteré una vez más que creo que es necesario modificar el marco legal en el que se sustenta este estado de alarma y el mando único, gestionado como se viene gestionando, en base a que también hace semanas que vengo planteando la posibilidad de, sin estado de alarma, acogiéndonos a la legislación ordinaria, no tener que cumplir con una excepcionalidad en la legislación como estamos obligados a cumplir mediante este estado de alarma por una razón sanitaria. La cogobernanza, yo ayer mismo lo decía también, creo que estamos en tiempo de, una vez haber decidido el Congreso de los Diputados, efectivamente, el texto propuesto por el Gobierno, por el Grupo Vasco, estamos, yo creo que, ante la necesidad de desarrollar ya la cogobernanza, que no quede en un concepto, sino que sea ya un ejercicio de cogobernanza en el que nos adentremos. Creo que es mejorable el ejercicio de cogobernanza y creo que se puede pasar del concepto que parece que ha sido asumido por todos en el ámbito del estado de alarma por razón sanitaria a lo que es un ejercicio real de cogobernanza. Cuando habla de mejorar, no sé si está diciendo que de aquí al miércoles se puede mejorar y en ese sentido, usted que ha sido una oposición directa a la ampliación de la prórroga del estado de alarma, si con esta última se va a mostrar más flexible. Bueno, estamos en este tiempo de conversaciones, de diálogo. Yo ayer apuntaba también temas, cuestiones que están pendientes, que para mí son vitales también en lo que es la interpretación del respeto al autogobierno, como es el ámbito de las políticas activas de empleo, el ingreso mínimo vital o lo que ha sucedido con educación por parte del Gobierno español, que el sábado de la semana anterior nos dijo que estaba acordado para que educación pasara en esa fase 1 del plan Bisiberri con la posibilidad de la vuelta a las aulas de los alumnos de cuarto de ESO o bachillerato, formación profesional, y que, sin embargo, durante toda la semana pasada y hasta hoy no hemos contado con la cobertura jurídica por parte del Gobierno español que diera pie a que se diera ese caso, ese supuesto de la vuelta a las aulas de aquellos centros educativos que por decisión propia pudieran haber optado por la fecha del 18 de mayo, que es hoy.
Bueno, son cuestiones que para mí tienen que ver con lo que es el autogobierno y que, por lo tanto, exigen un ejercicio de cogobernanza. Y creo que estamos en tiempo de seguir hablando en la búsqueda de acuerdos. Con respecto a la prórroga del estado de alarma, bueno, pues corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados decidir ya lo que tengan que decidir. En cualquier caso, el presidente del Gobierno español anunció que era la última prórroga a la que él iba a proceder. Bueno, ha sido el propio presidente del Gobierno español quien ha anunciado que es la última prórroga a la que él quiere proceder. No es ya cuestión mía el que diga si me parece bien o me parece mal. Yo creo que ha habido otros instrumentos posibles al estado de alarma, como es el de la aplicación de la legislación ordinaria. Pero, existe una línea bastante evidente entre lo que son sus deseos y lo que luego se plasma en peticiones por parte del PNV para aprobar ampliaciones del decreto de alarma o del estado de alarma. ¿Serían estas tres cuestiones las que usted tiene encima de la mesa como aplicación de la cogobernanza? Es decir, las cuestiones de formación profesional, educación y salario mínimo. Bueno, hay otras muchas cuestiones que he planteado también en las conferencias o en las reuniones por videoconferencia con el presidente del Gobierno español, como puede ser, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento, lo que pueda ser también el objetivo de déficit, lo que en su caso también he planteado en reuniones por videoconferencia de la necesidad de celebración de una comisión mixta del concierto económico. Son cuestiones que, además de las apuntadas como políticas activas de empleo, ingreso mínimo vital, educación, etcétera, tienen que ver con lo que es el ámbito propio del Gobierno. Hay otras cuestiones que corresponden a los grupos políticos y en las que yo ya no entro, pero a mí sí me preocupa. Además de lo dicho en esas tres razones, pues el tener que ser conscientes de la situación en la que nos hallamos, que tenemos que afrontar una situación de crisis socioeconómica dura, que lo tenemos que hacer con todas las herramientas, que tenemos que hacerlo también con una capacidad de endeudamiento. Nosotros hemos venido a esta situación habiendo hecho los deberes durante todos los años anteriores. Hemos venido a una situación en la que nuestras cuentas están saneadas. Por eso hemos tenido la posibilidad de emitir deuda hace tres semanas o hace un mes. Hemos venido a cumplir con dos ejercicios con superávit presupuestario dentro de lo que es el equilibrio presupuestario. Hemos hecho todos los deberes, pero en este caso, ante esta situación, necesitamos también una capacidad de endeudamiento, una capacidad de un mayor déficit posible, un relajamiento en el objetivo de déficit. Son cuestiones importantes para lo que pueda ser la elaboración de unos presupuestos ad hoc para esta situación que el Parlamento Vasco ha de acometer con toda la crudeza de la situación. No podemos seguir en esta situación por más tiempo. Sí, más allá de las negociaciones con los partidos políticos, nos interesaría saber cómo han sido las negociaciones con el Gobierno de España por parte del Gobierno Vasco para conseguir al final esta convocatoria de electoral para el 12 de julio. ¿Las ha llevado usted personalmente? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, yo creo que fue hace 15 días. No hablaría de negociaciones, porque no ha sido tal negociación. Pero creo que fue hace 15 días aproximadamente cuando yo hablé con la ministra de Política Territorial, con la señora Carolina Darias, para advertirle que nuestra comunidad, además de la gallega, pero nuestra comunidad está en una situación anómala. Anómala por mor de que dejamos sin efecto la fecha convocada para el pasado 5 de abril y que estamos al final de una legislatura con un Parlamento disuelto y con una diputación permanente con unas capacidades limitadas, que no hay posibilidad en el Parlamento Vasco de producción legislativa, porque no la hay. Y en este sentido, la consideración que el Gobierno español debería tener también para que, aun estando vigente el estado de alarma, se pudieran convocar las elecciones, aun estando vigente el estado de alarma, digo, porque para cuando se celebren las elecciones probablemente las fases de desescalada ya estén superadas. Pero la convocatoria es aun estando vigente el estado de alarma. Y en este sentido, todo lo que pudiera ser la articulación del Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Correos y Telégrafos también
corresponde al Gobierno español. Por lo tanto, el Gobierno español tiene que coadyuvar. Yo estoy seguro, y así lo he dicho, de que el Gobierno español coadyuvará. La semana pasada volví a tener una comunicación también con la ministra de Política Territorial, que transmitió, como lo hizo anteriormente al presidente del Gobierno español, también a la vicepresidenta primera, estas circunstancias que afectan a la Sociedad Española de Correos y Telégrafos en cuanto a lo que afecte al voto cera, al voto ERTA, a lo que pueda ser el transporte internacional, etcétera. Bueno, han sido conversaciones que yo he mantenido personalmente, pero que no las identificaría como negociación porque la prerrogativa es mía para la convocatoria de las elecciones. Sí, Lehendakari, las primeras y únicas previsiones que ha realizado el Gobierno vasco de manera pública, al menos, sobre las consecuencias de la pandemia, apuntaban una caída del Producto Interior Bruto del 3,6% y una destrucción de empleo en este año 2020 de 17.000 puestos de trabajo. Después, no ha habido ningún tipo de explicación pública, de adecuación de esas previsiones a una situación cambiante. Incluso esta misma mañana, el Banco de España hacía una previsión muy negativa sobre la evolución del Producto Interior Bruto del conjunto de España. ¿El Gobierno vasco está evitando aclarar cuál va a ser la magnitud de la crisis por el interés partidista de Iñigo Urkullu, que además de ser lehendakari, es candidato del PDV? No, en absoluto. Sí, he dicho antes que además la situación es dura, dura. Y he puesto énfasis, es dura. Y va a ser dura. Pero no es porque el gobierno vasco esté intentando evitar, no. El Gobierno vasco se ha reunido también en el órgano de coordinación tributaria. Se están haciendo los ejercicios también de lo que es la previsión de recaudación. Se ha dicho públicamente, además de esos datos, se ha dicho públicamente también lo que es la estimación de la caída de recaudación en base a 3.000 millones, 3.500 millones de euros. Eso lo hemos dicho también en relación a este ejercicio, de la manera que el 70% de esa recaudación va a afectar a lo que pueda ser los recursos del Gobierno vasco. Estamos en un ejercicio en el que hoy conozco yo también, sí, los datos o las previsiones del Banco Central del Banco de España. Conozco también las previsiones del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional. Creo que las previsiones del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, para lo que son las previsiones que está dando a conocer también el Gobierno español, son mucho mayores en cuanto a la caída del PIB previsto. Tenemos, por lo tanto, una consideración en base a una estimación, pero vamos a analizar lo que han sido los datos del Banco de España, lo que es también la caída en el índice de producción industrial. La semana pasada estábamos trabajando también en lo que era el índice de producción industrial que se da en Alemania o que se da en Europa, en cómo nos afecta a nosotros también el índice de producción industrial y su caída. Por lo tanto, eso me lleva a decir que la situación es dura y que va a ser muy dura. Tenemos, ¿cuánto es el orden de 193.000 personas en ERTES? Y esto he sido el primero, el Lehendakari, en la primera reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno español y presidentes de comunidades autónomas en plantear el modelo alemán de ERTES para lo que pudiera ser la política también en el Estado español de ERTES. Hemos sido quienes hemos planteado también lo que es la prórroga de ERTES por causa mayor, hasta este momento el 30 de junio. Pero hemos sido también quienes hemos propuesto, he sido quien he propuesto que no solamente por razón de causa mayor, sino por causas operativas también. Por lo tanto, la situación es cruda. Y por eso planteo también como tercera razón no solamente la sanitaria, no solamente la jurídica legal, sino también la tercera razón o cuarta razón, la socioeconómica, para la celebración de las elecciones, cuanto antes, para que cuanto antes haya un Parlamento que disponga de todos los recursos y un Gobierno constituido, el que sea, como consecuencia de las elecciones autonómicas, para hacer frente a esta situación con unos presupuestos del año 2020 actuales que han de ser adecuados, y con una elaboración de unas directrices económico-presupuestarias y un proyecto de presupuestos o un anteproyecto de presupuestos para el año 2021 cuanto antes, siendo conscientes de toda esta situación. ¿Cómo no vamos a ser conscientes? ¿Y cómo el Lehendakari no va a ser consciente si hace 10 días celebraba yo una reunión de la mesa socioeconómica
de la mesa socioeconómica en la que participaron 5 consejeros y consejeras del Gobierno vasco, 3 diputados forales de las diputaciones forales, participaron los 4 sindicatos, participó Confebasc, participaron las cámaras de comercio, Eusko Ganberak, participó el Grupo Mondragón, participó ASLE, participó el Cargi. ¿Cómo no voy a ser consciente de la situación? Y nada estamos ocultando cuando somos nosotros los que estamos dando los datos de ERTE o cuando somos nosotros los que estamos dando los datos de caída de la recaudación, los que estamos planteando un plan de choque o los que hemos aprobado un plan de choque, el fondo COVID-19 que hemos aprobado el Gobierno vasco. Nada de ocultar, al contrario. Si a mí se me conoce es porque intento decir siempre la verdad. Sea una verdad que satisfaga los oídos o sea una verdad que muestre con crudeza la situación. Y en este momento la situación es de crudeza. Eso en términos cuantitativos, porque efectivamente todo lo que ha dicho usted es verdad, pero no nos ha dicho cuál es la repercusión concreta a día de hoy, o los datos más recientes, en caída de PIB y sobre todo en pérdida de empleo. Porque usted sabe, incluso, y quizás ha tenido alguna experiencia ya personal, de que hay un creciente malestar en la ciudadanía sobre las incertidumbres y cómo va a acarrear, cómo se va a ver afectado por esas incertidumbres en su vida personal. Evidentemente, cuando nos referimos a lo que es la angustia, la angustia comporta las razones sanitarias y las razones socioeconómicas. La angustia por lo que es el futuro, tanto por razón de salud como también por razón de empleo. Y es lo que he planteado también en mi intervención inicial, justificando lo que es la convocatoria para las elecciones el 12 de julio. Junto con la angustia está la ansiedad también. La ansiedad por una vuelta, entre comillas, a la normalidad en cuanto a lo que es la vida social. Bueno, eso lo tenemos que hacer con mucha prudencia, con mucho rigor. Digo la vida social. Pero la vida laboral, ¿cuántos empleos hemos perdido? ¿20.000 empleos? ¿25.000 empleos se hayan perdido? Hemos planteado incluso la preocupación que tenemos porque la mayoría de los empleos que se hayan perdido, o un tercio de los empleos que se hayan perdido, puedan afectar a jóvenes, que además contaban con un trabajo temporal. Por eso es por la insistencia que yo he hecho en los últimos años de más o de mayor y mejor empleo, afrontando también la precariedad laboral. Tenemos que ser conscientes de toda esta situación y no es cuestión de decir hoy cuáles son los datos, si los venimos diciendo todos los días. ¿Alguna otra cuestión? Sí, usted, y seguro que lo recuerda, el 7 de marzo dijo que usted se encontraba fuerte, han pasado ya más de 2 meses, quería saber cómo se encuentra ahora y si se ve ganador el 12 de julio. Me encuentro igual o tan o más fuerte que el 7 de marzo, que dije que estaba o igual o tan o más fuerte que cuando hice esa referencia a que estaba fuerte. Estoy fuerte. Por lo demás, las ciudadanas y ciudadanos decidirán. Una cuestión que tiene que ver también con hechos que se han acontecido durante los últimos días y hago referencia a los ataques, o no las pintadas, que se están reproduciéndose desde el PNV y el Partido Socialista por parte de aquellos que respaldan al etarra Patxi Ruiz y su reivindicación. ¿A usted le parece normal ese tipo de comportamientos en el año 2020 y cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Pues los que son los autores de las pintadas y quienes los puedan justificar bien con su respaldo o con su silencio sabrán también por qué hemos llegado a esta situación o por qué han llegado ellos a esta situación. Fue el 5 de mayo de hace 2 años ya, o el 3-5 de mayo, que fue la declaración definitiva de disolución de ETA. Han pasado ya 2 años. Y en aquel momento, tanto la presidenta del Gobierno de Navarra, en aquel momento, como yo, conjuntamente hicimos en Vértiz una declaración que tenía que ver también con los pasos que se tenían que dar en ese sentido. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con todo lo que es nuestro compromiso. Desde luego que en el año 2020, después de 2 años de la desaparición de ETA o de la disolución de ETA, no caben, nunca han cabido,
este tipo de manifestaciones con pintadas, con acosos que puedan suponer también este tipo de pintadas para las formaciones políticas. Hoy creo, si no estoy equivocado, que no es solamente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi quienes son objeto de estas pintadas, sino que también Aldubu Podemos ha sufrido en alguna de sus sedes o en alguno de sus locales también alguna actuación en este sentido, cuestión que condeno radicalmente y espero que haya una condena radical por parte de todas las formaciones políticas sin excepción. Yo quería preguntarle, de cara a la próxima legislatura, usted ha mantenido un gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista. Me gustaría saber si esa sería la apuesta, si gana las elecciones, si le gustaría reeditar, evidentemente, el gobierno de coalición con el Partido Socialista, y si no teme, bueno, pues como está haciendo Podemos, un llamamiento a esa unión de las izquierdas, a hacer un gobierno alternativo entre los tres. Bueno, cada formación política decidirá en su momento tras lo que sea el resultado de las elecciones autonómicas. Yo he venido diciendo siempre que la opción de la coalición Partido Nacionalista Vasco-Partido Socialista de Euskadi ha sido positiva en lo que es el ejercicio de la política en Euskadi, que ha sido positiva en nuestro caso como gobierno vasco. Pues llegábamos a una convocatoria de elecciones para el 5 de abril habiendo cumplido nuestro programa, habiendo cumplido nuestros objetivos. Llegábamos a febrero de este año 2020 con el objetivo de la reducción del desempleo por debajo del 10%, habiéndola conseguido, con las cuentas saneadas, como he dicho antes, con objetivos de superávit. Llegábamos con objetivos cumplidos también en lo que eran los programas departamentales, los planes departamentales, y es una coalición que se ha demostrado positiva no solamente para lo que es el gobierno vasco, sino también en su traslación a los gobiernos de la mayoría de las instituciones que requieren de coalición, de gobierno de coalición, sean las diputaciones forales, sean también los ayuntamientos de capital o otros muchos ayuntamientos de municipios en Euskadi. Creo que una experiencia positiva es un bagaje para lo que pueda ser también una siguiente legislatura, siendo conscientes de cuáles son las circunstancias que nos han afectado también en la gestión de nuestro mandato y de lo que pueda ser también la base que ofrecen estas fórmulas hoy vigentes en legislaturas, ya sean forales o municipales vigentes, para intentar identificar lo que pueda ser un proyecto de país compartido. Ahí. Bai. Bai, nik ezin dut ulertu, duela bi urte izan zela ETAk bere desagertzea iragarri egin zuena. Orduko Nafarroako gobernuko presidente zen Uxue Barkos eta biok adierazpen bat sinatu genuen eta konpromiso bat hartu genuen, berti zen hain zuzen ere, Jaurlaritza betetzen ari da. Eta ez dakit nik zertara datorren olako adierazpenak, momentu honetan bi urte eta gero. Tamales hartzen dut, margorketa horiek edo ekintza horiek egiten dituzten, jakingo dute zergatik egiten duten, eta zer asmo duten edo zer helburu duten. Txarrena da, tristena, hori ez dela horretan isolatua geratzen, baizik eta besteen isilera edo isil egotearekin bateragarriak omen direla dirudi. Nik uste dut ez dela bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista jaso egin dituztenak, baizik eta edo baita Aldugu Podemosek ere gaurkoan oker ez baldin banago olako ekintzaren bat ere jaso egin duela, eta honek eskatu egiten du, aldarrikatu egiten dut, beraz, indar politiko guztiek salbuespenik gabe hau gaitzestu dezagun. Sí, una cuestión por mi parte, el 10 de febrero. En la anterior convocatoria electoral, recuerda, seguro que además es así, que además de hablar de las elecciones también le preguntamos por Zaldívar. En este caso, se ha conocido que el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea ha reclamado información al tener constancia o llegar a la conclusión de que se han producido irregularidades y que además las autoridades administrativas competentes no actuaron en su debido momento. Me gustaría saber qué reflexión le provoca ese tipo de informe por parte del comisario y qué sabe sobre la situación de Zaldívar, qué pasa
con esta catástrofe, con la recuperación de los cadáveres de los dos obreros? Bien, conocí la semana pasada por los medios de comunicación lo que era la información referida a la intervención del comisario europeo. Lo hemos comentado desde la Secretaría General de Acción Exterior del propio Gobierno Vasco y el consejero o el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, también con el Gobierno español, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para saber cómo puede proceder un comisario europeo a emitir una opinión en respuesta a unas preguntas de partidos políticos o de grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo sin previamente tener conocimiento de lo que son las actuaciones que en principio son objeto de denuncia en esas preguntas de los grupos parlamentarios europeos. Estamos en este momento, y el Departamento de Medio Ambiente también está analizando la posibilidad de enviar un escrito al propio comisario europeo denunciando la situación provocada por un posicionamiento suyo, sin contar con la información que corresponde a la Administración vasca. Y, por otra parte, también haciendo referencia a los expedientes que el propio Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha venido emitiendo. Recuerdo que el propio Departamento de Medio Ambiente ha actuado ante Fiscalía y que el propio Departamento de Medio Ambiente ha presentado también o ha contratado una auditoría externa para lo que es el análisis de todo lo que ha sido la gestión de Verte Recycling en lo que es el vertedero ubicado en Zaldívar. Por último, lo que diría es que nosotros seguimos empeñados en el trabajo en el vertedero de Zaldívar. Seguimos empeñados desde el primer día. Hoy sigo diciendo, yo conozco los planes de trabajo a diario de lo que se viene actuando en el vertedero de Zaldívar. Puedo decir que tenemos todos los días trabajando 12 máquinas pesadas en el vertedero de Zaldívar y más de 100 personas trabajando, desde las empresas que están allí trabajando a también miembros de la Ertzaintza y otro tipo de personal que está allí presente en el vertedero de Zaldívar trabajando todos los días. Vengo a decir esto porque nuestro objetivo es el de la búsqueda y ojalá el encuentro de las personas desaparecidas de Joaquín y de Alberto. Antes de que se celebraran las elecciones, de que se pudieran haber celebrado las elecciones el 5 de abril, en una de las reuniones con los familiares, a mí se me planteaba por parte de algunos familiares que no cejáramos en el empeño de la búsqueda de las dos personas desaparecidas. Se me planteó si el objetivo era intentar llegar al 5 de abril y luego olvidarnos, en el caso de que se pudieran haber celebrado las elecciones sin haber dado con las personas desaparecidas. Bueno, no por el hecho de que dejara sin efecto las elecciones el pasado 5 de abril y vayan a ser cuando sean. Seguiremos buscando los cuerpos o seguiremos buscando a las personas desaparecidas, que son Joaquín y Alberto. Para eso se está trabajando desde el día 6 de febrero o el 7 de febrero. Y seguimos. Han transcurrido, sí, más de 100 días. Y yo lamento el primero esta situación, pero nuestro empeño es seguir trabajando por lo que afecte a la búsqueda de las personas desaparecidas. Lehendakari, orduan jarraituko duzuela bilatzen lan horietan, naiz hauteskundeak izan, naiz deialdi bat egon hortartean, eta ez dakit ulertu da, baina kexa formala edo aurkeztu behar diozue Europako komisariori, hori ulertu dut. Bai, ez da hauteskundeak izatea ala ez da mugarri bat guretzat desagertutakoen bilaketa lanetan. Hori da konpromisoa. Eta hori da nire konpromiso pertsonala ere. Otsailak 7tik aurrera, eta hala esan ginen zenitartekoei, hauteskundeak izan ala ez izan, guk jarraitu egingo genuela desagertutakoak bilatzen. Eta horretara ari dira, eta horretan ari dira, bai 12 bat makina handiak han izurtegian edo zabortegian daudenak, eta baita
lanean ari diren 100 pertsona inguru egunero han lanean ari direnak. Eta hala jarraituko du izaten pertsona horiek aurkitu arte. Eta bestetik ere, bai, guk jakin egin genuen, edabideen eskutik jakin egin genuen, Europar Komisarioak egindako irizpide bat, edo iritzi batzuk, emandako iritzi batzuk, alderdi politiko batzuk galdetutakoaren aurrean, jakin gabe eta Euskal Administrazioarekin eta hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarri gabe. Eta hau ere aztertu egin dugu, bai kanpoekintzaren idazkaritza orokorrean eta baita ingurumen sailean bertan aztertu egin dugu, baita Espainiako gobernuarekin nola izan daiteken Europar Komisario batek administrazioarekin harremanetan jarri gabe olako iritzi bat ematearena. Eta horren aurrean ingurumen saila ari da pentsatzen aste honetan bertan Europar Komisario horrengana jotzea egoera hau salatuz eta azalduz zelako ekimenak izan egin diren ingurumen sailaren eskutik. Eta ingurumen sailak egin ditu ekimenak bai fiskaltzaren aurrean, edo baita kanpo auditoria bat kontratatuz, eta baita bere ikerketa bera. Eta gainera, ingurumen sailari dagokio izurtegian egiten ari diren lanen agintea jorratzea. Besterik? Besterik ez badago, eskerrik asko. Ondo izan.